tú! Necesito ayuda para reunir los ingredientes de un novedoso refresco. ¿Te apuntas? A tu servicio. Un refresco marchando. ¡Excelente! Quiero algo atrevido, único, posiblemente letal. Algo que ponga el peligro en los labios con cada sorbo. Cualquiera puede exprimir un limón y llamarlo limonada. Hay que ir a lo elemental. Primero, ve al altar del relámpago. Si el cristal del relámpago sagrado no da a mi bebida el chute que necesita, nada lo hará. Ah, tú tranqui por eso de saquear un altar supuestamente sagrado. Probablemente a nadie le importe. Además, puede que sea por el bien común. El altar está muertísimo. Antes era un espectáculo de pulsos eléctricos y luz brillante. Tendrás que ingeniártelas para recargarlo. Oye, Tina, exactamente, ¿cómo se carga un altar? Tienes que precipitarte contra él muy rápido y gritar, ¡cárgate! No, es broma. Ahí va el acertijo. Cuando fluya la energía, tuyo será el cristal. Pero con eso colgante, que de la A a la B es bastante, dudo que pueda llegar. Tendrás que disculpar al pequeñín. ¡Corta, que te corta! ¡Enredaderas! ¡Eso es! Hay que eliminar la vegetación invasiva. Diría que está funcionando. ¡Inicio! El cristal del relámpago nos dará un burbujeo mayor que el de la competencia. Pero no solo de burbujas vive el producto. Tenemos otros tres altares y cada uno de ellos guarda un cristal elemental que necesito. Estos cristales harán imbatible a mi nuevo refresco. Ahora tenemos que pensar en un nombre ideal. Todo el mundo se anuncia con un sírvase helado, pero va de farol. ¿Qué tal un refresco glacial? Esa sí que será la sensación. La sensación de quedarte sin dedos y morirte de frío, claro. Vaya toalla, alguien ha puesto este altar a 1000 por hora. Tendrás que encontrar la forma de reducir el exceso de energía glacial para poder coger el cristal. Encuentra la fuente de alimentación de esta tormenta. ¡Perfecto! Pero no ha sido suficiente. Tiene que haber más pobres desgraciados por ahí. Aprendes a blandir una espada. Su fuerza aumenta. ¡Ah! 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 ¡Ah!
si está. Busca a ver si hay más. ¿Eh? ¡Lo has logrado! Ahora podrás coger el cristal. ¡Glacia fresco! ¡El refresco que refresca sin nevera! ¿Eh? ¿No? Ah, tiene razón. Necesita otra vuelta. Eliminan la placa de los dientes. No es el mejor argumento de venta, pero si no lo hacen, no son refrescos. El cristal del veneno podría disolver una dentición. Ah, este me da a mí que va a estar chupado. Venga, ve y coge el cristal. ¿Eh? Ni un paso al frente. Este altar es mío. Y el cristal va a quedar que te cagas colgado a la entrada. ¡Venga, a derrotar a esa sabandija! ¡Que tenemos que redecorar esto! ¡Ah, porras! ¿Cíclopes? No me gustan, miran raro. Pero eso da igual ahora. Creo que se han llevado el cristal del veneno. Lo de los cíclopes es admirable. ¿Cómo tienen tanta puntería sin percepción de profundidad? No sé, pero esos no te quitan el ojo de encima. ¡Todo listo para la magia! Ah!
piedad! ¡La oscuridad huye ante la luz! ¡Cíclopes! ¡Sois unos inútiles! ¿Vais a dejar que semejante idiota se pasee por aquí como si nada? ¡Mientras hago reformas, haced algo! No sabía que esto se convertiría en una odisea. ¡Vaya guarrería! ¡Regocijaos! ¡La bestia ha caído! ¡Da la vuelta ahora y quizás sobreviva! ¿Esas tenemos? Tendré que hacerme cargo yo mismo. ¡Descarga y terror! ¿Pero qué haces? ¡Que empiece la magia! ¡Oh! ¿Qué te parece Eviscerador Efervescente? ¡Lo mata todo! No, no, no suena muy apetecible. Thank you.
No me hace falta, no os ayudo. Es solo que me caéis falta. Los refrescos más vendidos son una pequeña explosión de sabor. El nuestro necesita una grande. Y el cristal del fuego es lo que pondrá patas arriba. ¿El altar del fuego también está fuera de servicio? Tendrás que encontrar la forma de recargar el cristal del fuego. Te estás adentrando en terreno sagrado. ¡Tú arderás! ¡Oh, oh! Juraría que no es un comité de bienvenida. Las aguas del inframar. ¡Vuela libre! Tendrás que disculpar al pequeñín. ¡Al matar a ese señor del fuego! ¡Sigue cargándotelos! ¡Vamos! ¡A la batalla y a la gloria! ¡Hechizo listo! ¡Desaparece, cobarde! ¿A dónde volarán? ¡Buen trabajo! Menos mal que te caigo bien. ¡Vamos, coge ese cristal del fuego! Parecía mejor. Vuelve conmigo. Me preguntaba cuándo te dejarías ver.
¡Has vuelto! ¡Sígueme al altar de la destilación! He empezado con los ingredientes de destilación mágicos más básicos, pero hay que añadir los cristales para que este refresco haga pop. ¿Lo pillas? Da igual. ¡Vamos! ¡Pon los cristales en los pilares! Me voy a quedar aquí, pero solo porque quiero conservar el pellejo. ¡Electrolisis! ¡Te electrocuta hasta los empastes! ¡Al rico refresco glacial para la chavala y para el chaval! ¡El hielo es de cobardes! ¡El fuego le dará un cierto je ne sais quoi! ¡Burbujas y rechinar de dientes! ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡Mata esa cosa! ¡Mátala! ¡Ha faltado poco! Gracias por ocuparte de ese ser. Aunque creo que ya sé qué ha pasado. Tenemos cuatro elementos. Quitamos uno más. ¿Qué ha sido de Corbin? ¿Se ha convertido en lo que quería crear? Y así Corbin, el valeroso alquimista de los brebajes con gas, sacrificó su vida vital para obtener el refresco perfecto, cimentando su eterno legado. ¡Tomad esto en conmemoración suya! Espera, ¿cuál era el último elemento? Amor, Valentine. Amor refresquil. ¡Oh! ¡Mola! ¡Mola!